Gracias, Messi. No, de nada. No, no, estoy muy agradecido, muy agradecido. Se busca rival en Latinoamérica. Primero aparezcamos y segundo, Brasil. Sí. Sí, señor. Sí, señor, señora, señorita. Estamos de nuevo en un capítulo más de Tripelos. Es el tercero, si no me equivoco, o el cuarto. El tercero. Episodio 3. Episodio cuarta número transmisión. Exactamente. Porque tenemos. ¿Por qué? Porque somos raros. Porque somos raros. Arrancamos el capítulo 0. Nos pareció lo más hermoso valorar el número 0. La verdad que yo tengo muy buenas energías, pero no quiero seguir adelante con este tema de la fobia sin presentar a mí de amigo. Bruno Arde. Y de este lado, Ezequiel Giro. Esos son los Instagram de los muchachos. Quien les habla, con H, Hipertimesian. Muchos me dicen hipertensión. Yo me cago de risa de eso. Pero bueno, más allá de eso, y que vean esta escoliosis que estoy teniendo por hablar hacia abajo con el micrófono. Subilo a la mesa, sácalo del cajón. Sácalo del cajón, no, y ponlo. No, no, déjalo ser. A mí me gusta acá. Uy, no, míralo. Pero mirá cómo crece la cosa. Lo que vale la inversao, míralo. Se invirtió en la inversao. Qué ganas de hablar en portugués. No, la tenías esa, ¿eh? No, con no una caricia crece. ¿Qué? A boquete. Yo preciso boquete. Bueno, gente hermosa. ¿Qué vamos a hablar hoy? Que estamos el otro. Qué linda noche. Qué linda noche. Hoy vamos a hablar. El agumón flotando, ¿eh? No lo sé, Rick. No. Qué sí. ¿Vos lo ves? No está. ¿Qué más? Qué triste. Más. ¿Hay que ir de vacaciones? Hay que ir de vacaciones. ¿Qué, es verdad? ¿Vos le vas a pagar el aguinaldo? No, ni en pedo. ¿Entonces no? Bueno. Ah. Y seguimos por esta ruta del amor y el conocimiento, que se va a tratar de las fobias sin ni más ni menos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿En qué pifié? ¿En qué pifié? No, no. El amor, boludo. El amor, sí, sí. El amor, sí, sí. Bueno, hay gente que le tiene amor. Hay gente que le tiene amor a la fobia. El sadomasoquista. El sadomasoquismo existe por y algo. Y miedo al amor también. Y miedo al amor, que ya lo vamos a explicar. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de las fobias. Vamos a explicar de dónde vienen. Pero particularmente también tenemos el ejemplo de varias fobias. Entre ellas, las más comunes, por ejemplo, ahí al aire, tírame una. La primera, aracnofobia. Listo, adentro. La que la mayoría debe. Sí, sí. Bueno, es una de las más comunes. Ojo, te la preguntan en un en la semifinal del ¿Quién quiere ser millonario? Del tan obvia que es. De boludo, sí, la sí, pifiás. La dudás un poco, ¿no? Aracnofobia. Aracnofobia. Tomás, nuevo personaje de Marvel. Encima, las fobias tienen nombres muy rebuscados. Mal, no condice con la etimología. Tipo, ¿tenés miedo a la lata? Bueno, chochofobia, ¿viste? Nada que ver. Nada que ver. Claro, o muchachofobia, que tipo parece que es de otra cosa. Pasa claro. Que vienen de otros idiomas los nombres, entonces te hace flashear. Chucho. Chucho. No, maquelelefobia. Maquelele. Capaz que le tenés miedo a Pelé, no a Maquelele. Claro. El miedo a un jugador africano. Claro. Qué grande Maquelele. Y también vamos a estar repasando fobias sumamente raras, como por ejemplo alguna que te acuerdes muy por arriba, como el miedo al cielo, me habías hablado fuera de aire. Una que me gusta mucho es el miedo al queso. Miedo al queso. Turofobia. Queso. No. ¿Cómo se llama? Explícalo de vuelta. Turofobia. Turofobia. Con T. No con Turo, turo, turo. Con té de turofobia. Turo, turo, turo. Bien, turo. Turo. Perdón. Momento reggaetonero. También hay gente que le tiene fobia a este momento y a este podcast particularmente. Se llama plistrenofobia. La tripelifobia. La tripelifobia. Bueno, hay una parecida. Vamos, vamos. ¿Qué onda? La mafia ahí siempre haciendo el aguante. El mafio siempre. Siempre ahí, el Alex. Que no. Buenas noches, tripelenses. También estamos buscando la forma de decirle y dirigirnos hacia nuestro público. Nos vendría bien también ciertas sugerencias, ¿eh? Nosotros podríamos ser los tripelenses y ellos los tripelotudos. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Me dijo. ¡No, no! Se tenía que decir. ahí. ¡Sácalo de ahí! Mira, venga, cortocircuito.
Y bueno. Bien, bien, niña Mercurio. Mirá, mirá, mirá. Chica Mercurio. Chica Mercurio. Mi chica de humo. Ojo, la que tira lobo. Los triperos. ¿Sabés que todos los días, tipo, no sé, agarré la bolsa de galletita? No sé por qué la humanidad decide en un momento meter cosas seccionadas en la casa. En bolsa. Y hay una bolsa que es para las galletitas, ¿viste? Hay una bolsa que es para las bolsas. También, también. ¿Y hay una bolsa? El bolsón. Che, Julio. Mira, tengo una bolsa para las bolsas. Qué bien no. Te sale, boludo. Sale igual, sí, hermoso. Sí, sí. Después busquen Julio Falopa y van a encontrar al toque. Apláudalo a este muchacho, por favor. Che, los triperos. Y yo vengo pensando en sacar una galletita. No soy mucho de comer galletita. Y saco de ahí y digo, no, mira. Los triperos, loco, los triperos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los triperos son los hinchas de gimnasia. Claro. Le dicen y así. Estamos condenados a no tener éxito. Pero ojo, mirá, siendo un poco machista. Siendo un poco machista, me gusta el tripero. Pará, conceptualmente, ¿cómo? El apodo tripero, porque. De la tripa. De la tripa, y es como, ¿cómo de los triperos? Vos ves a los triperos y es como, ¿quiénes son, loco? O sea, ¿por dónde lo ¿por qué también, página pornográfica lo dan? Ojo, porque también puede ser los triperos de. No. Limpiando chinchulines. No, no, para nada, para nada. Que eso no, se encarguen ellos. Yo me identifico. Los tripelísticos. O no, o sí. Me siento muy identifica. Claro. La identichica. Mirá, chica, Mercurio y Mafia se conocen. Bien. Míralo. Bien, míralo. Bien. Estamos acá, trayendo no, gente. Hay una coalición, una coexistencia hermosísima. Estamos generando una comunidad. ¿Sí? Me gusta mucho la palabra y lo que significa el Identikit, que sirve nada más para. Para el Identikit. Es como spamear. Claro, es eso, bro. ¿Quién te robó? ¿Cómo era el Identikit? Pasa por allá que te van a hacer el Identikit. Nada más, o empadronar. Sí, empadronar. Ahora que salió mucho empadronar. Sí. Terrible. Hay que votar, ¿no? Hay que votar este domingo, loco. Yo no tengo fobia, loco. Yo no voy a ir. Voy a decir que me sentía mal. Y que tenía tos y dolor de cabeza. ¿Sabes cómo se llama esa fobia de ir a votar? ¿Cómo? Tengo que ir el domingo a votar fobia, se llama. No. Ojalá fueran así de simple. Pero ¿qué nombre de fobia hay? Dato curioso: se va a votar los domingos en Argentina. Te la tiro ahí como muy por arriba. Loco, ¿no? Mónica Antonopoulos. Sí, no sé cómo es en el resto de los países, la verdad. Ni idea, pero. Tienen semanas de votación. ¿A ustedes le inculcaron? En Estados Unidos, ustedes. Claro. Tiempo para votar. ¿Le inculcaron como esta cosa de la aventura por ir a votar? A mí se me hace muy ameno ir a votar. Mi viejo va a las 9 de la mañana. Siempre, va re temprano, no sé. Pero ¿no les gusta ese clima así como de votación que se genera, como que no hay un culo que hacer y están todos en la misma? ¿No? No, porque no me gusta la acumulación de gente. Ok, la homofobia. No llega a ser antropofobia. Fobia. Ya que estamos con este tema, no llega a ser antropofobia, porque me puedo reunir con ustedes, me puedo reunir con gente. Pero no me genera ansiedad la acumulación de gente. Y esto lo estoy tratando con la psicóloga, así que. Mirá, eso es importante. Pero sí, no me gusta ir a votar por eso. Mira, che, y porque así. No creo en nada de ningún político, no creo que valga nada un voto, porque es todo lo mismo, así que. ¿Vieron que está como una especie de ritual que cuando vas a votar por primera vez te aplauden? ¿Les pasó a ustedes eso? Sí. ¿Y le sacaron foto y eso? No me sacaron foto. Qué vergüenza me dio. Pero preguntaron, ¿es la primera vez? Sí. Pero se lo tomaron re en serio, o sea, tipo. Mal, sí. Mi país. Pero regálenme algo. ¿Sabes que a mí no me pasó? ¿No? Yo fui. Sí, vengo a votar. Entré, salí. Al toque. Chao, nos vimos y después atrás mío, cuando me estaba yendo, escuché que aplaudían y digo, a mí me felicitaron como si fuese Ruggeri. Ah, ¿venís a votar por primera vez? Bien. Toma el sobre. No lo puedo creer. Campeón adentro. Del mundo. Mirá la que le pasó a Sofía. Nunca me voy a olvidar. La primera vez que voté, perdí el DNI en el trayecto. ¡No! ¡Qué hermoso! Ojo. Hermoso. Foto. Qué bien, qué lindo. Tema para otro podcast.
foto del DNI. Sí, la paja de tener que ir a hacer el DNI. La paja de esos trámites, boludo, son una cosa hermosísima. No, a ver, ¿qué tenés ahí? Ya perder el DNI me parece bastante complejo. ¡No, no! Amigo, Tomás, sos la carta prohibida. Yo me parezco a mi primo en el DNI, no me parezco a mí. ¿Y la licencia de conducir? Somos todos delincuentes, no la vamos a mostrar porque si no... ¡No, amigo! No. Está seria la cosa, ¿no? Mirá, sin ser tan despectivo, pero también siéndolo, es un talibán ese en la licencia de conducir. Es la toma de la mezquita. Mafio, yo voy a votar con un DNI que dice no válido para votar. Claro. Me pasa lo mismo todos los años, querido. Lo mismo, pero lo mismo. En el mío dice no válido para votar. Debemos tener el mismo. ¿Cuándo te lo no, hice? No, el DNI tarjeta. Todo, claro, pero todos son válidos para votar. Este es el que viene con la libretita. El tema es que acá dice no válido para votar. No, pero todos son válidos para votar. Muere. Porque después entendieron que hay gente que no sabe renovar el DNI. Che, o que no tiene la posibilidad. Otro o mambo. Que no tiene ganas o que se vayan a la concha. Con los DNI, si querés, le damos arranque. Y cerramos esta aperturita, digamos. Que no tiene nada que... A nosotros, tripelos, ¿no? Somos gente que se destaca por lo peludista. Vamos con el DNI, loco. En su primer DNI y que te crece rápido la barba, ¿no tuvieron que hacer varios check-in del patoba cuando tuvieron que entrar a algún lugar o algo de...? Es como que no te creían que eras vos y te preguntaban los datos del DNI. La verdad que no, porque... Agarraba y les ponía la misma cara, viste, hacía así, flequillito. Yo, desde que empecé a usar barba, no fui a boliches y eso. No, entonces, pero en algún lugar que te haya pasado una situación así. O sea, la barba así completa. Cuando tenía el candado solo, más o menos me parecía a la foto, entonces. Claro. Después no me pasó de que duden de mi DNI. Y eso que tengo el de los 16, no tengo ni los 18 renovados. Claro, yo también, re delincuente lo ya tengo. 11 años tiene. Son otras personas. Sí, son otras personas. La misma. Me podría faltar las dos piernas que claro, total no se ven en sí, el o media cara, tranquilamente. Bueno, gentusa, gentica, o tripelísticos, tripeleros, o cómo le podemos decir. Tripeloski. El tripeloskix. Los tripelos, vamos con los tripelos. Mirá, no, hoy vamos a hablar de fobias y vamos a hablar en principio de la etimología. No la voy a hacer muy larga. Viene fobia de Fobos, hijo de Ares, ¿no? Podemos hablar que era el hijo de Zeus. Y en una de esas es el nietito, ¿no? Ares tiene un hijo llamado Fobos que simboliza el miedo en la mitología que tanto amamos, o una de las tantas que amamos, que simboliza el miedo, ¿no? Fobos, miedo, y de ahí va derivando con los cambios que va teniendo el lenguaje hacia lo que tiene que ver la fobia, que al fin y al cabo, o al comienzo de la misma, relaciona un miedo. Y lo digo con poca palabra técnica, intenso, fuertísimo. Es un miedo fuertísimo. No llega a ser un ataque de pánico. Poderoso. Poderoso. Y nieto de Zeus, campeón del mundo. Campeón del mundo, nieto de Zeus. ¿Cómo sería? Pionca del mundo, ¿viste? Más lumpardeado. Claro. Y en... Pionca de todo el war. El... un mionca. El mionca. No, y... Acá me voy a machetear un poquito porque quiero agarrar la definición hermosísima, que es un miedo intenso y desproporcionado ante un objeto, situación concreta y pensamientos. Este pensamiento, a ver si les pasa, que yo vivo con esta hipocondría. La hipocondria. La mitocondria. Que es, claro. me pasa. ¿Sabes cuál es? Es el miedo al pensamiento, ¿no? La fobia a que se te muera un familiar. Que la vas hipocondreando, que vos sabés que se pone, o el animal, el perro, que vos sabés que no va a estar para siempre. O llamame loco en este instante, pero es como que la voy premeditando. Y yo sé que está sanito, todo perfecto, mi gatito, o mi abuela, pero yo sé que en algún día, entonces siempre me estoy pensando en esa situación y cómo hacer para que no me pegue. ¿Me explico? Sí. Ahora, si te pasa o no, o en algún momento lo pensaron. Yo siento que me pero pasa. No sé si es una cuestión irracional.
Claro, es muy irracional. Yo creo que va más. Pero voy a van más a una cuestión irracional. Esto es más de una, el miedo al dolor de la, de no de querer la pérdida, perder, de que no es... poder procesar el. No, a ver, lo irracional lo vamos a sacar de la fórmula porque vos podés estar consciente o inconsciente del pensamiento mismo. ¿Sí? Claro. Consciente es que lo traes a la mesa al momento de hablar. Acabas de leer lo mismo que yo. ¡Hombra! Pero inconsciente es cuando, bueno, lo querés evitar constantemente. Pero no existe una irracionalidad por el simple hecho de que tiene un porqué. Hay un porqué acá, ¿sí? Quizás lo irracional es la forma de actuar. Es nuestra forma de relacionarnos con esa situación, de ser ridículo. Y que de hecho, mirá, el detalle que te tiro, que no está en los libros, pero podríamos destacar una característica muy particular de la fobia. ¿Sabes cuál es? Aclaro de vuelta, no estaría en los libros. Que cuando alguien tiene un episodio de así como de fobia, al otro le suele parecer ridículo, se suele reír. Sí, es la no empatía que hay. Uy, míralo. Mirá la magia que está tirando. Gohan, estás ahí. Por favor, no te desmaterialices. Qué desgracia. Estás ahí, Gohan. Bueno. Es hermoso. Igualmente la falta de empatía es algo que suele pasar muy seguido. Sí. No quiero criticar y agarrarme como situación en el país. Yo sé que voy y vengo, pero bueno, escúchenme. Ustedes me van a tener aprecio por la voz. Directamente. Desde el más allá. Ya aparecerá, ya va a aparecer. Y en principio, bueno, podríamos cerrar esta idea. Desde el más allá te puedo aclarar que la irracionalidad no tiene un lugar dentro de esta fórmula, sino la forma de actuar, ¿no? Mira mi brazo, aparece un brazo acá. Me hace mal. A los ansiosos les da fobia que yo no aparezca en el medio. Yo sigo creyendo que es el tema de la silla. Ponete la campera. Vamos a probar una teoría. Vamos a probar. A ver, ahí está, mirá. Perdón, una hipótesis. Míralo, que estoy míralo. Increíble. Soy muy capo. Tripeleando. Dejó de ser hipótesis y se transformó en teoría. Por otro lado, el tratamiento que se lleva a cabo cuando ustedes tienen una fobia generalmente consta de 6 meses. Entonces, si vos venís arrastrando todo esto, yo tengo que averiguar si vos venís arrastrando desde chico mínimamente 6 meses el miedo que tenés. Vos, por ejemplo, ese, ¿qué miedo venís arrastrando hace mucho tiempo? Ya está, hay que amputarlo. La solución. No, algo que me causa como un miedo y una ansiedad irracional es miedo a no cumplir con lo que prometo o con lo que a lo que me comprometo a cumplir. Pequeña aclaración, esto que está diciendo ese, también existe la gente que tiene miedo a los cambios. Esto tiene un nombre, luego lo vamos a repasar con distintos con distintas fobias precisamente, pero ese tiene como un miedo, una ansiedad en cuanto, entonces, ¿a qué decías? A los compromisos. A los compromisos. A no cumplir con los compromisos. Y si vos no cumplís con ese compromiso, ¿qué te pasa? O sea, ¿que estás todo el día maquineando? A ver, si siento que no estoy llegando a cumplirlo o que me cuesta mucho... Hago ruido de animales. me pongo en bola arriba de un auto y empiezo a mugir. Todo sí. Así. Mirá que me lo imagino. Me agarra ansiedad y me encierro y tipo empiezo a dejar de hacer otras cosas con tal de cumplir con eso puntualmente, con tal de cumplir con mi palabra en tiempo y forma. Y como... Y cuando vos no llegás a esa realización, ¿cómo lo suplís? No, o sea, si me pasa que no cumplo, sí, es como que después de pasar esa barrera me relajo. Okay. Porque ya está, o sea, ya pasó. Ya te la mandas. Pero el todo el antes la paso muy mal. Mirá. Tipo, ansiedad, no dormir, canas. Y yo si te llevo un compromiso de decirte, che, ese mañana vamos a excursión y terminamos viendo, no sé, el partido de la selección argentina contra Singapur. Y todo eso de levantarse a las 7, tenés que estar a las 8. Y vos sabés que no estás llegando a las 8. Te come... Me destruye. ¿Te destruye? Me destruye. Qué bajón sí, eso, boludo. Qué bajón. Pero creo que es un poco que nos pasa a todos. No sé si del otro lado interpretan o
o cómo se llama, o empatizan con esta idea, pero a vos... Sí, cualquiera que tenga un poco de sentido de la responsabilidad, sí. te duele eso de... Yo dije que iba a hacer esto y no estoy pudiendo, no estoy llegando, la concha de su madre. Es un sentimiento de que... ¿Es un centurión? Es un centurión. No, es un sentimiento que... Me pega muy desde el lado de siento como que me voy a morir, se acaba todo, ¿entendés? Si no cumplo. Y es una pelotudez grande como una casa, si lo pienso desde lo racional. Claro. Pero está mi subconsciente diciéndome, no, si no haces esto te morís, o te quedás pobre en la calle. Sí, si no te pones la bolsa de agua caliente no podés dormir. Claro. No, eso es algo físico, boludo. Se me enfrían las patas y me da náusea y quiebro. O me levanto y las pongo en la estufita. Che, y... ¿Brunardi? No, salió lo Shiyunko. No, escúchame. Junco. Ya, la cumbia comenzó. También me salió esa voz, ¿viste? ¿Qué te viene comiendo la cabeza de la pinga hace mucho tiempo? Así como fobias y eso, no Por recuerdo ejemplo, vos haber nombraste tenido... la gente, pero algo que te genere también mucha una ansiedad. Cuestión de mucho asco... Con las cucarachas, pero no es fobia porque me acerco, las mato y todo, no tengo problema. Pero cuando vuelan. Tuvimos una guerra con las cucarachas. Pero. Vietcong. No, sí. mis problemas. Mentales, neurológicos, psicológicos van por otro lado. No. Fobias por el momento no tengo. ¿Qué van por ¿De por qué? La Richeri. Como Molina, el lateral derecho. Martiniano Molina. Con Chicho Fome. Nahuel Molina, lateral derecho. ¿Y vos, Agus? Me gusta más Montiel. Chabón, me agarraste como en verga, porque yo venía en Bérgamo, yo venía como medio a deleitar. Y la verdad que pienso, y un poco que... acá aclaro dos puntos. Voy a responder tu pregunta con un repaso ahí científico, que es lo que define a las fobias, que se pueden transmitir, loco. Se pueden transmitir. Si tu vieja reacciona asquerosamente, esto lo digo de verdad, yo siempre era bichero, no era Marley, claro. Tampoco era el que se comía cualquier cosa, hablando de boliches y esas cosas. Pero sí te aclaro que me agarraba como un escarabajo y todo eso. Y como que con el tiempo mi vieja siempre destacó una fobia a las ranas, a todo tipo de reptiles. Y como qué que, lindo los reptiles. Como que lo tuve que elaborar durante mucho tiempo, hasta que en una vuelta me agarraron en Córdoba. En un quincho empezó a llover, todos se fueron a cocinar tortas fritas adentro de la casa. Vacaciones, y se me rodearon un boludo sapos. Me empezaron a rodear. Y me frisé. ¿Pero por las reacciones que tenía tu vieja o porque te asustaste en el momento? No, yo ya tenía la conclusión de como de esa fobia. Como que no grité, pero digo, ¿qué hago? Y me daba tanto asco. Estaba en chancletas y yo sabía que iba a tener fricción con el pasto mojado, lloviendo. Y se me estaba acercando un sapo hacia mi lugar. Y yo sabía que no iba a saltar, pero se me acercaba cada vez más. Y me congelé, boludo. Me congelé y no de frío. Y no tenía una remera de Racing ni nada encima. ¿Mira? Claro. ¿Y cómo saliste de eso? Y pensaba todo el tiempo, pero dale, agarrá las ojotas y andate corriendo y ya está. Y yo tenía miedo de que se me suba como un... Bueno, la típica, la de la cucaracha, que te va a caminar por la pata, sí. por acá, o que sabes que la araña está allá y no puedes dormir hasta que la mate, pues durmiendo se te va a subir. No, es que es terrible eso. Y el otro día me desperté porque se me tiró una araña arriba del brazo. No. Y sentí el tic y cómo caminaba. Me llega a pasar eso, boludo, y prendo fuego a la casa. Me desperté, viste, porque sentí el coso, prendí el celular, miré, estaba ahí en la frazada, dice, la volé y seguí durmiendo. Y con esto empalmo que, bueno, que sí se pueden transmitir, y que yo no era alguien así que agarraba sapitos, todo, sin ningún sapito. agarraba de todo, boludo, una vuelta hermosa, agarré, viste con lo que limpias la pileta. Y agarró un sapo y fue mi venganza, porque fue el día después de esa llovizna. Y lo tiré a la concha de la lora. Y yo soy amor y paz con los animales, boludo, pero me revengué. Pobre sapo. Trabajo para vengué. Y nada, me pasó eso, ¿viste? Pero con esto que se puede transmitir, también puede pasar en... ¿Vas de viaje? Sí.
y tomás un avión con algún familiar y empieza que la taquicardia, que los espasmos, y el pibe aprende las cosas, claro, se aprenden de chico. Y abrime la puerta de ventana, me quiero bajar, y vos no sabes por qué, pero es la forma de reaccionar frente a esa situación. Sí. Y cada vez que pases por una situación similar, no hace falta un avión, sino algo de encierro, esa claustrofobia te suele pasar. Bueno, hablando mirá, de es como un trauma. Hablando de formas de reaccionar. Es un trauma. Hablando de Ford, ¿dijiste? Mi tía tiene fobia a la sangre por las enfermedades y eso. Si ve una mancha roja por la calle, se desespera, le baja la presión y tira o regala toda la ropa y carteras o bolsos que usaba en ese momento. Pequeño inciso, pequeño inciso. Ustedes son de esa gente que a veces se imagina elaborando una profesión que no tiene nada que ver con lo que estudia. ¿Y cómo se ven de forenses, cirujanos? ¿Se ven bien? La pasaría repiola. Sería un peligro si fuese con gente viva. No les más da que nada cosa. Por los tics. Ojo, hablo de también, viste, forense que viene todo el jamón chamuscado. Y... Bueno, sí, no me da impresión a mí. Capaz me daría ganas de vomitar si acabo de comerme un bruto patty y viene un olorcito, viste, muy... Parecido. Yo creo que el olor sí. Es lo peor. Pero claro. Con el tiempo te acostumbras. Sí, con sí, el tiempo. Sí. Debe ser igual, como toda profesión. La profesión recruda, ¿no? También... Mal. También, ¿cómo se llama? Las que hacen los velorios y todo eso cuando te van a llevar al obsiso. El obsiso. Lo cagan a trompada porque está todo duro y hasta que entre porque... Mira, acá Sofi dice que de chiquita quería ser forense hasta que vio el plan de estudio y se le fueron las ganas. ¿Qué te sacó las ganas de ese plan de estudio? Claro. Y que había más queso que jamón, decía. Podría ser la amiga ese chapo. Bueno, chica Mercurio tiene una amiga forense. Decirle que se conecte. Que nos siga y que nos cuente. Yo... Claro, ¿te acuerdas? Traela. Igual para esa profesión tenés que terminar siendo el jardinero Willy. Tipo un pucho en la mano, haciendo así y acomodando un riñón como si nada. Porque si no tenés esa frialdad también... Es que sí. Tenés que llegar a ese punto. Es hacer el laburo ahí, a diestra y siniestra. Ah, también, tranqui, ¿no? Era cuestión de materias en las que le iba mal en el secundario. Claro. No, pero después hay distintas formas de encararlo, ¿no? Sí, depende de si. A ver, matemática te puede parecer una bosta, pero si te gusta la geometría y te querés dedicar a, no sé, sonido, terminás aprendiendo matemática y te termina gustando una parte de matemática. Y además, a diferencia de lo que te plantean los. Las formas de encarar los estudios, vos podés diseñar tu propio plan de estudio, tu grupito. La universidad tiene libertades, o sea, tiene bastante contenido para estudiar, pero tiene libertades que vos podés ir vestido como se te canta, le decís a este para estudiar. Es mambo, es responsabilidad también. Y dándole un bol a la responsabilidad, existe el acompañamiento que necesitamos de a poquito para tratar una terapia en cuanto a la fobia. Y vos sabés que la terapia siempre se acompaña de un acto deliberado inconsciente de evitación. Mirá. Yo cada vez que pase por esa situación la voy a querer evitar. Che, vamos a lo de mamá. No quiero estudiar biología. No quiero estudiar biología. Y ahí te remitís a un trauma que tuviste en cuanto a biología o al estudio o a lo que pinga se te ocurra y lo tratás de evitar, que es inconsciente. Y cuando te pregunto el por qué, che, Bruno, ¿por qué no querés estar con gente? Ahí es consciente. No sé, porque no... Y empiezan a hacer ese tipo de conjeturas. Qué lindo poder decir conjeturas en una frase. Conjetura. Conjetura. Y lo que estábamos explicando recién ahora, que era, por ejemplo, ese, ¿vos tenés los huevos de agarrar y matar una araña? Depende de la situación. Si está por ¿Lo tenés o no lo tenés? Si está por encima de la línea de mi cabeza y es una de esas patitas finitas y el cuerpo chiquitito y gordito. Qué feas que son, boludo. No puedo. Las que o saltan. Sea, Las que saltan no me gustan. Son las arañas más lindas del mundo. Vos tenés que agregarle. Son amaestrables. A veces dejo que me caminen por las manos. Son amaestrables las que saltan. ¿Posta? Sí. Son inteligentes. Che, una vuelta, viste, no me acuerdo cómo se llama, pero el cazacocodrilos, el australiano. Steve Irwin. Bueno, héroe. Una vuelta vi un capítulo hermoso donde estaban en Australia y había una heladera y la tapa
la puerta del freezer era una araña. Era así, guacho. Y que tenía... ¿Viste la viuda negra que tiene como una especie de reloj de arena? Sí. Rojo, esta lo tenía en violeta. Y era una cosa así, y el chabón hizo así y se movía, viste, con el movimiento tarantulesco. Sí. Me transmitió tanto asco, guacho, que fue una cosa. Pasa que si es un bicho así grandote, es más fácil darle, boludo. Sí, pero que viva después. Ojo, te agarra la araña Hércules, la del Amazonas, que es grande así como la mano. Encima dicen que es no, rapidísima. La Goliat. La Goliat, Hércules, la Goliat también está. Bueno, pero entiendo a la que vas. Pero ambas existen. Bueno, hay una que es verde que no hay fotos. Porque, ¿cómo sabes que es verde? Porque hay algunos videitos cortitos. Sí, hay fotos y videos. Sí, claro. Pero no hay fotos porque es extremadamente rápida y huye de los mamíferos grandes. Pero es un chovi así, verde y que anda a las recontrachapas. Sí, lo digo. En el Amazonas. ¿Te imaginas? No sé si jugaron alguna yo vez. Yo me quiero tirar un tiro en los huevos. El juego de King Kong Play 2. No. Relativamente olvidable, pero es buen juego. Oh, sí. El mambo es que aparecían cangrejos gigantes. ¿Te imaginas viviendo en una época mosquito gigante, tipo helicóptero? ¿Te la bancás? Complicado. Medio prehistórica, tipo. Y si estoy rodeado de eso, sí. O sea, me acostumbro. Pero pará, no te podés meter al mar porque está el... El papo, el, pepo, para el, pa, 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 pi, para mí. Está el... ¿Cómo se llama? El cocodrilo. ¿Viste el gigante? Ah, el leviatán, ¿viste? Sí, ese. Sí. Eso me da un... Me encantan, boludo. Me encanta como googlearlo y todo eso. Como el cachalodón y el megalodón. Que son los claro. Y me da un cagazo, boludo, pero los admiro, como que me claro. Da tanto miedo que los admiro. Sí. Sigo como páginas en Instagram, pero me dan miedo, boludo. O sea, yo flasheaba cuando iban. ¿Los cocodrilos y eso te dan miedo? No, o sea, aprendí como que si me lo encuentro no lo puedo domar, pero sí controlaría bien la situación a nivel reptil, porque entendí que cada animal tiene un área y tal y tal. Pero el tiburón es como el león de. Sí. O sea, juega de local siempre, de agua. Claro, pero. Sí, tal cual. Los animales de agua. Dos aleteadas, amigo. Son para mí son todos. O sea, hasta el más chiquitito. Hay que respetarlo. Te la pone, boludo. Porque estás de visita. ¿No te gusta flashear el. ¿Qué habrá en el fondo? Fondo. El que no se descubrió. Dinosaurios. No, y para mí deben ser bichos bastante... Hace poco se descubrió, pero hay un video, el del calamar sí, gigante. ¿En la actualidad son dinosaurios? El del calamar gigante. Sí, loco, ¿supo sobrevivir o no? No, porque... Pero la definición... Dinosaurios quiere decir que bueno, no importa, fobias. Fobias. Claro. me parece, no sé, capaz estoy equivocadísimo. No, pero bueno, dinotrueno. Pero nosotros igual le decimos dinosaurio. Claro. Che, por otro lado, te quería aclarar que si vos tenés la fuerza, la voluntad de ir a matarlo, pero te provoca algo, ¿sabés lo que te provoca? Sería fastidio. Fastidio. No te convence de todo. Y asunto sellado. No te convence al 100% el miedo. No te encarna. Sí, no te domina. Y lo podés hacer. Pero es una locura eso. Es poder enfrentarse a la cucaracha, digamos. Claro. Eso es lo que puede llegar a... Es como, uy, otra vez enfrentarme a esta situación que la transpiras un poco, pero al fin y al cabo pero la pasás. Pero la enfrentás. Que, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama la película? El Cazador de Sueños, ¿era? Que bueno, que había un bicho que le comía el orto. Estaba cagando y le comía el orto. Y me quedó como el trauma ese. No me acuerdo, pero aguante esa película. No era Beso Negro. Era. El chabón estaba así y aparecía como un alien re cabezón. Una situación re. No sé, súper perturbadora. Y estaba el chabón cagando y como que había una sanguijuela. Y desde ahí me empezó a dar asco. ¿Se acuerdan Jin y el Durazno Gigante? Una película. Ay, creo que en stop motion. Sé cuál es, pero no la vi. Bueno, cuestión, me da cosa esa boca de sanguijuela, ¿qué es? Imagínate, una boca, una sanguijuela media babosa, sí. Y la boca son
Primer círculo de dientes, segundo círculo de dientes, tercer, como tipo que el tipo las del Kraken. Sí. Tipo Kraken, chabón. ¿Qué cagazo me da? Y que estoy en el medio del mar y viene un coso así. Viene un Carlitos a comerme la cola. Claro, nada. No. Bueno. No. ¿Cómo te come la cola? Lo que quiere que. ¿Querés agarrarte la interpretar un poquito, boludo? Hacemos lo de toma, la cola. No, pero tiramos un. Mirá lo que aparece acá. Un pequeño. Así desde lejos, boludo. No, ahí nomás. Si te come la cola. Si te come. Voy a buscar algo para tomar mientras está el interludio musical. Dale. ¿La freestyle a vos? Ni en pedo. Me como un calamar gigante. Pero le tengo miedo a la sanguijuela que lleva en su interior. Vino la cerveza. No, decí que jugo para los chicos. Vino el mate. Si cambiamos el mate por cerveza. El tela Virginia. Che, pará. Y con esto te redondeo que la persona tiene una imagen mental que desencadena en el miedo e imagina una secuencia que la protagoniza ella misma. ¿Entendés? Cada vez que pase por esa situación, se freezer. De hecho, pará. Ahora que la flasheo, la transformación de Goku, cada vez que se puede transformar en Super Saiyajin, es una fobia superada, boludo. Puede controlar ese enojo que se puede traducir en un conjunto de emociones porque el tipo se inhibió y lo llevó a otro estado porque su raza se lo permitió, ¿no? Claro. Imagínate, vos cada vez que tenés fobia, claro, que ese se enfrenta con una araña, el chabón se convierte en pícoro. Y el chabón está ahí. Cojan. Aguante tripelo. Aguante la gente que está ahí participando. Bien ahí, hay un flujo de cajetas. No. Hay un flujo de comentarios que está muy, muy. Esperá que nos. No queremos la charla. Queremos todas las marcas que vengan. Ahí está, Ahí está. ¿Sabés la marca? La marca del calamar. Pequeña. Estaban hablando del video del calamar. No, ese video del calamar gigante me encanta. El calamar, ¿sabés qué me provoca? No sé qué película vi o qué documental vi, me provoca como lástima. Como que el calamar gigante se va y deja al hijito y no me acuerdo. Yo me acuerdo de que existen las rabas y se me pasa, boludo. Pero me pasa. ¿Viste la raba así, boludo? Hermoso sería. Vos que sabés de Pokémon, nene. ¿Viste el capítulo de Lapras? Salud, vos. Sí. Que también me pasa con las ballenas. ¿Viste el ruido de las ballenas? Ballenas. Sí. Soledad Bayona, bailarina de Showmatch. Ese ruido me da como mucha lástima del bicho. Que parece que están llorando. Están llorando, boludo. Y Lapras se va y la pasa. Bueno, la pasa como Dragonite. También. Wack, wack, wake. Break and break. Che, ¿y sabían que no existe fobia a las alturas? Existe fobia a la sensación de vacío. Mira, ¿viste cuando la gente pasa por esos puentes cristalinos? Que sabes que vos ves hacia dónde te podrías llegar a caer. Existe el vértigo, pero es una sensación física del cuerpo. ¿Vos tenés cuerpo. El vértigo en la cola? El vértigo es una cuestión física del cuerpo. Por estímulos tanto visuales como del oído. Claro, claro. Pero no sé si es una fobia. ¿Vos tenés el vértigo en la cola? Tu novia puta con mi pingo de ahoga. Mira, King Momo quiere ir a los botes. Porque sos un novia. No. Chipazo en la nuca para que aprenda. Chipazazo. Mal. Y esto termina paralizando y desencadena en una serie de situaciones, angustia, temor y un parecido al pánico. No te inhibe, no te queda como una piedra, pero sí te...
Uy, ¿qué hago, guachín? Sí. Viene la barra de Arsenal, ¿para dónde disparo, no? Claro. Que le pasó a un amigo que lo corrió la barra de Arsenal. En Tandil, en chancleta. El tipo no había hecho 14 años de deporte, ¿sabes? Se picó y ganó. Usain Bolt, 9.58 creo que hizo, 9.54 sí. por ahí. 3 segundos, 15 cuadras. Imagínate. Un monstruo apoteósico. ¿Qué apoteosis? Si las fobias inician en la infancia generalmente, o en situaciones vivenciadas en dicha infancia, en la niñez, nosotros tenemos una característica, que todo aquello que pase por ese filtro nos va a remitir a eso. Y ahí viene un poquito a colación esa frase muy trillada del niño interior. Cada vez que vos protagonices una situación que te dé esa fobia, tu niño interior dice, ya. Y ahí revive. Porque es algo que no curaste, no lo laburaste de chico. ¿Entendés? Es un trauma, chabón. Por eso hay que hacer una segunda campaña al desierto para exterminar a todos los niños del interior. Así, dejamos de... No. Ezequiel Giordano. Entendí mal. Entendí mal, señora. No. Espacio asociado por la Asociación Argentina de Autismo. Es chiste, no hace falta aclarar tanto. Claro, chicos. Claro. Y bueno, aclarando... por último, básicamente, quiero aclarar algo que... Que quizás nos podríamos poner serios, pero la verdad, esto es un viernes, es para distenderse. Pero quiero aclarar que si vos, que estás viendo del otro lado, podés interpretar como un disgusto por parte de la gente. A nosotros nos crían un poco con el cuco, el coco y todos estos mambos. El viejo de la bolsa. El viejo de la bolsa, que después se cagan de risa de vos, de terrible cagazo. Eso lo vas fabricando hasta que, bueno, que te reís, pero es el famoso parece chiste, pero es anécdota. Claro. Y te reís de lo mal que la pasaste. La verdad es que hay algo que existe, que son de los problemas que se van a venir relacionados a la ansiedad, que de ahí un poco deriva la fobia y los síntomas, que es la fobia social. Y la fobia social tiene muchos mambos, loco, que veníamos debatiendo si lo hablábamos, no lo hablábamos, que era bueno, viste, la homofobia, vos decías que no lo considerabas una, la xenofobia. Sí, en realidad, a ver, está considerado dentro, porque por algo termina en fobia. Sí. Pero yo los distingo, porque una cosa es las fobias que están basadas en el miedo y en la cuestión irracional del miedo. En hechos reales. Y lo que es la xenofobia, la homofobia, está más dirigida al odio, que si bien no es una cuestión mental, sí tiene cuestiones sociológicas y de interacción con el claro, resto y qué sé sí, yo. Sí, sí. Que por eso le ponen fobia al final, no por el miedo, sino por la cuestión también como, social. Por cómo afecta. También como, claro, eso, cómo muta y también cómo se va resignificando a lo largo del tiempo. También influye mucho eso. Una palabra puede modificarte un día para otro, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo claro, en eso? Homofobia, sí. Capaz al principio era, ¡ay, un puto! Claro. Y ahora es, ¡un puto! ¡Bla! Claro, sí, sí, sí. Y nada que ver, al puto hay que acariciarlo, darle mismo. Sí, sí, a toda persona que decida hacer lo que quiera con su sexualidad o no. ¿Por qué si era puto había que acariciarlo y darle un mismo? Sí, sí, ¿y por qué? Capaz era un forro el chabón y merecía una trompada. Y también por qué. Pero por forro, no por forro, no por puto. Y ahí reaccionaste como que le daba asco a alguien que es homosexual, pero reaccionaste como tal. Como la versión marica de la emoción. ¡No! ¡Un puto! Es no, como que el puto no reacciona pensé, contra el puto. ¿Sabés que no la pensé? Bueno, o no nos querés decir. Está esa hipótesis de que el que es. ¡Papo! Los gustos están bien definidos. Está esa hipótesis 4K. Del que aplica 4K. La homofobia, en realidad, tiene una cuestión oculta. No. ¿Te imaginas? Tiene una cuestión de homosexualidad reprimida. Está esa hipótesis. Y es probable. Bueno, el remate del chiste no, de. Es una teoría ya probada, pero sí hay muchos casos que lo acompañan. Vos sí es un chabón que está muy trabado, pero muy trabado y tipo. Es muy fachero el chabón. ¿No te quedás flasheando, tipo, viendo. Mirá qué perfecto que es este chabón. Qué metrosexual. ¿No te llama la atención mirarlo? Sí, pero más por una cuestión de una meta. De me gustaría llegar a estar así. Porque ¿cree que te la meta? Qué piola. Hola.
Qué piola llegar a estar así, ¿no? Se regaló. ¿Cómo le doy? No, no, claro, pero no un cómo le das, sino una admiración de la belleza. Sí, eso sí. O sea, tipo, decir, wow, qué bueno estuvo que tiene también, este loco. También es la construcción, o sea, de una idea de lo hegemónico, que hoy tiene nombre, pero bueno, esa admiración también es un... Es también relacionada a pequeñas ventanas que tenemos con eso. La atracción, el vigor, por dónde pasa la masculinidad y por dónde la filtrás vos. Tipo, a vos te cabe aspirar a eso porque te gustan los deportes, porque te gusta entrenar y la filtrás por ahí. Por ahí otro, que ni vola los deportes, filtra la masculinidad y lo que él como que se da ficha para conquistar a una fémina o a quien le guste, por otro lado, por los pelos. Antes los pelos eran ese sinónimo de fuerza. Samson, sí, era el ejemplo claro de masculinidad, de el que tenía pelo. Que dejó de ser un hombre cuando lo depilaron. Y claro, les cortaron el pelo y perdió toda la fuerza. No dejó de ser un hombre, perdió el poder, boludo. Dejó de ser un hombre, te imaginas. Chabón se convirtió en un pomelo, ¿viste? Era un pomelo. Se le caía el pito, boludo, claro. Que pasaban acá, cosas. Alex, sí. -70/Libra. No te creas, cachorrín. No, mentira. Aries, pregunta, ¿y la fobia al laburo? Hay fobias al trabajo, entre otras cosas, como las fobias al cambio. Eso le pasa. Juntos por el cambio. No, no. A los pibes de ahora. A los pibes de ahora. Los pibes de ahora no saben. Todo fobia al laburo. No agarran una pala, pero ni a palo agarran una pala. Claro, ni a palenque. Che, Bru, perdón, y vos en algún momento me habías mencionado cómo fuera de aire, out of air, como que tenías a mano un par de fobias comunes y tengo, específicas. Tengo dos listas. Tengo la lista de fobias más comunes y la lista de fobias más raras. Lista de precandidato para diputado de presidencia de la nación. ¿Salió bien? Sí. Sí, no. Vamos, o sea, con las fobias comunes para que la gente se arrancamos sienta. Con las comunes. Las comunes. ¿Cuántas tenés? ¿Sos ahí? ¿Vos el de la propaganda? ¿Eh? ¿Sos vos el de la propaganda? No precisamente. ¿Te puedo pedir un autógrafo? Uno solo. Siendo de las comunes. Sí. Yo las voy a decir y ustedes tienen que saber cuáles. Bueno, dale. Porque si no, ¿qué clase de gente son? Mira, le estás firmando un autógrafo en este momento. Acabas de perder todas tus posesiones en Uruguay. Y en Chile también. Y en Brasil. Para que sea auténtica. Ay, me la tatúo. Bueno. Tenemos fobias, entonces arrancamos por la fobia común. Arrancamos por las fobias comunes. Aerofobia. Aerofobia. Bueno, miedo a volar, supongo. ¿Estamos de acuerdo ese? Si está, no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Fobia. Bueno. Bueno, la tenía que tirar, perdón. No, estuviste bien. Está muy bien. A ver, ¿quién se rió allá del otro lado diciendo qué pitufo ese? ¡Qué pitufo! Es más o menos. Claro. ¡Qué chupapijero! La claustrofobia. Y estar encerrado, ¿no? Claro. Miedo a los claustros. Miedo a los espacios cerrados. A los espacios cerrados. ¿Se quedaron alguna vez metidos en un ascensor trabaditos, boludo? Yo estoy viajando como mucho en ascensor, no sé cómo decirle. Estoy paseando perros. Subiendo mucho y como que la gente me da confianza de subir a los... me da la llave y eso, y estoy subiendo y bajando ascensores. Cosa que las veces que nos mudamos y eso, nunca tuvimos en el edificio, siempre viejitos, no ascensores, ¿viste? Como... Ni bola. ¿Ustedes se quedaron encerrados? ¿Conocen historias de...? Yo, el primer laburo que tuve fue... Instagram. Técnico reparador de ascensores. Mira, qué divertidogro. Estuvo muy divertido, tengo muy buenas anécdotas de ese laburo. Pero duré dos semanas. Guacho, igual, qué bajón. Y renuncié. Porque tenés que usar palabras que flashás que están en neutro, pero es como ayuda, auxilio... Pero imagínate en esa situación. No, igual si te equivocás ahí no llegás a decir ninguna palabra. No, obvio, pero digo, a ver, se queda el ascensor, vos, persona que está haciendo sus cosas y se pianta el ascensor. Y ya que están del otro lado ahí, escribiendo bastante, ¿cómo piden ayuda?
tocas un botón. Ya sé, pero ponele que se apaga, se corta y por medida de seguridad te piantás en el. Yo no entiendo la gente que grita ¡ascensor! No, es como parada y yo la tengo en el colectivo. No te va a responder el ascensor. Es hermoso. Pero, ¿ascensor? ¿Qué? Claro, salgo corriendo. Ahí, de la people que nos está mirando, por favor, pongan esa palabra. ¿Cómo piden ayuda en un ascensor cuando se traba? Exactamente con el Kimomo. Exactamente con él. Quirita, a Sophie, tripelos. Que se cortó la luz cuando estaba subiendo. No, amigo. Y te imaginas, el ascensor no tiene medida de seguridad y se cae y te estrolás todo. Te rompes todo. Pero. Tripelos. Mientras estás cayendo, si te paras en una balanza, vas a ver que pesas cero. Porque así funciona la gravedad. Me parece ideal para descontracturar, sí. ¿Y? ¿Para cómo? En caída libre no tenés peso. Claro. Claro, entonces. O sea, pero sabés que en caída. Así que adelgazaste un montón antes de morirte. Y mientras vos caes, el dólar sube. No, malísimo, chau, me fui. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Rocco? ¿Rocco y Freddy? Llama al 911, pide que lo salven. No. Yo me pongo a cantar. Llamen a los bomberos que estoy encerrado. Llamen a los bomberos que esto es un encierro. La chica Mercurio, depende de dónde me quede. Si es en el ascensor de lo del ICO, seguro le mande mensaje en el grupo del edificio. Si no, llamo al número que esté ahí en el ascensor, toco el botón. Le digo, che, se me quedó el ascensor, ayuda. Ayuda, ahí va. Esto se va a descontrolar. Franquito, llama al encargado. Bueno, pero vos podés si llamar en un lugar así random que entraste a hacer un trámite y se te quedó el ascensor. No tenés batería en el celular. Y en estás el con un tipo suena... con cara de psicópata. ¡Anímense a gritar, claro, viejo! Y en el ascensor suena... ¡Ayuda! Ya ganaste el mundial. Si sí, ya que el ascensor es medio de chapa... Papupe Brasil, decime que se siente. Y sí, loco, despiértense, sálvenme. Perder en pero a Sophie, cuando se le cortó la luz, final. No tenía celular. En ese entonces tenía 11 años. Pensé que me iba a morir. Y le recé a Diosito y nomás que me salvó el pellejo, ¿no? ¿Te imaginas si se te corta la luz en el ascensor con Miss Cusi? No, Miss Cusi. No, la escena de los simuladores. ¿No hay un piquito para mí? Un piquito para mí. Y están en el ascensor y pintó espadeo. Che, bueno, dale, contame más. Otra más. Comunes. Y hay un manotazo de abogado. Agorafobia. 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 La de las arañas. No, es el aracno. Era aracno, pues yo tenía como ailurofobia. Hay que buscarla esa después, porque. Agorafobia. ¿Cuál era? Es al revés de la anterior. ¿Cuál era la anterior? No me acuerdo. La claustrofobia, capo. Ah, mirá, a los espacios abiertos. Exactamente. Mirá, o sea, que no te puedes jugar un sandbox. O sea, vas a jugar al GTA a una persona con claustrofobia en un ascensor y lo matás. No, la rompés la lógica. Pero es como la tostada pegada al gato. Que el gato no puede caer de espalda y la tostada siempre cae del. Claro. Y... Bueno, hay un chabón que tiró esa. Rompió la física. Tiró el gato y se rompió la cinta, boludo. Buenísima. Y la tostada cayó de. Igual explico. Mi gato cae de espalda. ¿Por qué no tiene pierna? A mí la. No, porque tiene una espalda del frente y una espalda. A mí la perra me cae de espalda. Mira, si la suelto, cae de espalda. Bolsa de papas. Otra cosa que incluye la agorafobia es a la acumulación de gente. Ahí va. Mira, o sea, vos tenés Parkinson. Yo soy de cáncer. No. Y tengo Tauro. Hambre. ¿Qué más? Aracnofobia, ahí está. La de las arañas. Miedo a convertirse en el personaje de Marvel llamado Spider-Man, decía, ¿viste? Esto. Re precisa. Se nombró en un momento esta cosa, la hematofobia. ¿La 2? No, hemato. Miedo a la hematopeya. Hematopeya. No, a golpearse. Casi.
Es el miedo a las visitas al médico y o a ver sangre, inyecciones y todo ese tipo de cosas. Mirá, lo de la tía. Exactamente. Lo de la tía. ¿Cómo es? Hematofobia. Sangre. Claro. Es verdad. Es con H. Exactamente. Hay un, ¿qué profesión era? Ema, no sé cuánto. Había hematólogo. El hematólogo era el de la... ¿De la sangrecita? No sé. No sé. No sé si se llama así, pero yo le digo así. Y tenés... Tengo más. ¿Más? Sí. ¿Tenés? La acrofobia. Acrofobia. Que esto también se nombró y yo no sabía si había un nombre para eso. Miedo a las alturas. Exactamente. Tomá. Punto para el agarrame. Estaba por tirarlo por acróbata. Quiero que me agarren bien las tetillas. Es una bata. Los trapecistas. ¿Quieres que me cuelgue tus tetas? No, los trapecistas, dije. Quedan cuatro. Mirá que tengo buenos trapecios. Quedan cuatro. No, yo digo los que hacen trap. La voy a tirar así, una atrás de la otra para. Dale. La sinofobia es el miedo y el miedo. Para. No lo puedes tirar. Repetila de vuelta. Sinofobia. Sinofobia es lo. Puede ser tomando el pelo, tomando el tripelos. Sería miedo a la gente que dice sino mal, que lo escribe. Qué asco esa gente. A la sinofarm. Sí, miedo a que te vacunen. Es con C. Y a la gente que se contradice a sí misma. Sí, no. Sí, no, no sí, sí. Es con C. No, la que te dice sí. Sinofobia con C. No, no importa. Ceniza. Miedo a la ceniza. Miedo, no. Miedo al pucho. No. No, es el miedo anormal provocado por la presencia de un perro. Me imagino al perro así, mira, el chabón así mirando a la persona que tiene fobia. Como si fuese el meme de la momia. Es el miedo a los perros. La sinofobia. La herpetofobia, este más o menos se entiende por el prefijo. Tienen como una especie de piel, ¿o no? ¿Herpetofobia o qué onda? ¿O el herpetólogo a qué se dedica? Herpetólogo. Pitón. Mi herpetólogo. No, que es algo que me encantaría hacer. Mi herpetólogo. La herpetología es algo que me encanta. Chupapía. Tantos años que nos conocemos. Yo ya sabía. La herpetofobia es el miedo a las serpientes y otro tipo de reptiles. Ahí va, al basilisco de Harry Potter. ¿Qué más? La dentofobia y algo, no es a los dientes. No, al odontólogo, supongo. Exactamente. Y ahí leí, ¿no? Al dentista. Hay fobias al odontólogo, mirá. Mafia 66. Es más presente, más que nada, en los niños. Claro, sí. Pero sí, es al mismo. Igual te ves un par de videos en la India, en la calle, ¿y? Los odontólogos que te sacan la... Bueno, pero la, no es lo mismo. La mue. ¿Ahí? Y la, yo, el si brontosaurio. Si tuviese las herramientas, me haría la odontología yo mismo. Hay videos. Una vuelta me operé una muela. Self-odontology. Con un tramontina. Mira, justo. Real. Otro día lo cuento. Mafio dice: ¿hay fobias al odontólogo? Claro que sí. Es lo que te dije, pero sí. No ni la uña. Claro que sí. ¿Y qué más? Ay. Y la última: el brontosaurio. La brontofobia. La brontofobia. Miedo a los viejos. Miedo a algo largo. Tampoco. Algo narco, entendí lo primero. ¿No? Algo de plantas. No. Algo de... No tiene nada que ver con el nombre. Es lo que decíamos antes. No sé, miedo hace? A las plantas. No. Miedo a la jurisdicción de San Martín. Miedo a la gente que dice, no me la cotonete. Es... El miedo a determinados fenómenos meteorológicos como tormentas, truenos, tempestades, fuertes vientos, etc. Ah, o sea, vos ponés la verga esa y aparece José Bianco diciendo: sí, Martín, va a llover mañana. Y te agarra todo, ¿no? Exactamente. Es el miedo a José Bianco. A José Bianco. Che, y me dijiste que por allá vos tenías. Se me cae el micrófono, ¿eh? Tenía... las fobias más raras. Fobias raras. Tengo 15, no sé cuántas quieren que diga. A ver, gente... Un poquito, ¿no? Se la pudrimos a la gente. Con tal de que dos personas digan sí, mandamos las 15. ¿Estamos? Sale. Mientras tanto hacemos silencio y nos vamos. No, silencio de radio. Hay que monetizar acá, viejo. Hay que monetizar. De mientras estamos en este impasse,
No sé impas de qué, pero... Esperando que la gente diga si quiere las 15 fobias más raras o no. Tienen que poner síganos, sí al 2020. No. Síganos en Instagram, estamos por empezar a subir muchísimo material. Ahí, la verdad es que sí. Y además vamos a aclararle que nosotros vamos a tener los últimos dos capítulos de esta temporada número 0. Estamos... a nada, tenemos ahora el capítulo 3, vamos a tener el capítulo 4 y terminamos la mini temporada en el capítulo número 5 y se viene material de oro, sería el gold. La temporada 1 se viene... Se viene muy zarpada. La temporada 1... ¿Qué les pasa por la cabeza cuando decimos sorteos, material audiovisual... Material exclusivo. Material exclusivo. Entrevistas. Entrevistas. Transmisiones extra en vivo. Transmisiones extra, transmisiones es una extra. Locura. Y para aquellas personas que nos sigan y que sean del palo del gaming, próximamente, próxima Midnight, van a tener material rico. Una versión similar a lo que estamos haciendo, pero... Con algún gameplay de fondo. ¡Rico! Más distendido, más hablando de nada y de todo. Un poco más de cosas más cotidianas, no tanto... Claro, si querés ver nuestro lado humano, este es nuestro lado tripelesco, ¿no? Vas a ver ahí cagándonos de risa, podés interactuar. De hecho, siendo malísimos en los juegos que jugamos. Ocasionalmente, obvio. Si pinta, ¿por qué no sumar algún que otro seguidor, oyente? Algún invitado. Sí. Ahí, algún invitado especial, ¿no? Pero bueno... Ponemos una cola de burro. Ponemos una cola. Bueno, acá dicen sí, 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 de una, sí, sí. Bueno, qué grande la gente que está ahí intelectual. Las 15. Las 15 fobias más raras. Pero... Y la primera ya me quiero pegar un tiro porque no sé ni cómo se lee. 15. La voy a copiar. Pero la voy a copiar en el chat. Claro, querés ir poniéndola, por más que sea un laburito interesante. Y que me digan quién la pudo leer de una. Y no mientan, porque los conozco a todos los que están acá. No se puede hablar mal de Chile, no. Acá le conozco a todos. No se puede hablar mal de Arturo. A mí no se toma, me vengan a hacer. Ahí tenés. ¿Qué onda con vos? Yo era pelea. Exacto. Yo era. Cosio y. Cuchillo largo, no, el conmigo. ¿Vos la conocés? ¿La tenés? Exacocio y conta exafobia. Tiene tres exas. Exacoalt se dice. Ah, no, Exacoatl. Miedo irracional hacia el número 666. Ah. Popoca. ¿Sabías que el factorial de 36? No, perdón. La sumatoria de todos los números del 1 al 36 da 666. Pero, y además es 36. Ojete ahí, No, mirá, me encanta exacocio, ese. Amo ese icono que es de Binding of Isaac. Fobia. Esta fobia me remite a otra que no está en la lista, pero que también la tengo anotada porque es excelente. Que es la hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Que es el miedo irracional a. Irónicamente. Pronunciar palabras muy largas o complejas. ¿Para cómo es? ¿De vuelta? Hipopoto monstruos esquipedaliofobia. Esta es, me la sé. Es un hijo de copiala, puta. Copiala. La chica Saturno se va. Te ay. Creas cachorra. No. Un saludito. Buen viernes, buen fin de. Y a cuidarse a la colacha. Y. Lo voy a copiar también. Es un hijo de puta el que le puso nombre es a esa. Yo ya no la voy. La leche. Es un osas. Claro. Están buenas para poner de contraseña. Claro, totalmente. Bueno, dos ¿viste? Que para mí tienen relación. A ver, de. La turofobia, no. Que es el miedo al queso, que la nombré hace un rato. Esa miedo es rara. ¿Cómo puede tener miedo al no queso? Puede, la gente que sufre fuerte. De turofobia no puede ver ni oler el queso. No, guacho, nunca chupó un pie. Mirá si tenés turofobia y fetiche de pies, boludo. No, te imaginas. Yo me imagino. Yo amo esta situación, boludo. Comé tranquilo. No me van a joder. No hay de jamón y queso, tranquilo, ¿viste? Queso y cebolla. Una, todas. No, le cagás la vida, boludo. Una turofilia. Ahí. Le explotan. Ahí, al revés. ¿Alguna vez viste alguna persona que le exploten las orejas? Dale una de queso y cebolla a alguien que tiene turofobia y mandalo a la bueno, y la otra es la. Xantofobia con X.
xantofobia. Que es el miedo al color amarillo. No. ¿Qué onda ese nombre? Y el que tenga xantofobia, hay muchos quesos a los que le va a tener miedo. Mal, el Mar del Plata. Qué lindo es estar el queso Mar del Plata. Y esto no fue planeado, pero el queso Mar del Plata me lleva a otra fobia, que es la tripofobia. Que es el miedo a los agujeros. Es el miedo a este podcast. No. No. Es una bosta. Sí, dale, que hay que laburar acá, ¿Qué más tenemos acá? La crematofobia, que no es el miedo a los crematorios. ¿Al fuego? No. No. Es el miedo al dinero. No. ¿Arre? Malísimo. ¿Qué? Y la crema, la billulla, la mosca. La creme de la crema. Es el miedo al uso del dinero. A los hermanos a la corrupción que conlleva el dinero. A todo como la burocracia. Que no es los que tienen miedo a tocar los billetes por los gérmenes, que eso es la misofobia. La bacteria. Che, aclaración. La tripofobia que dijo Bruno, que es los agujeros, la pueden ver en nuestras historias individualmente y también en la página de Tripelos Podcast. Pueden entrar al Instagram, claro, y fijarse que el fondo son agujeros y esos agujeros son los que principalmente generan la tripofobia. Son como medio asquerosos, parecen como gusanos. Claro, parecen tipo es como un panal de abeja, panal, ¿viste? Panal, pero deforme, mal hecho. Y adentro parece que hay como un gusano, como. Pero en realidad no se mueve, es un agujero. A gogo. Yo en un momento escuché que adentro de los agujeros habían ojos. Yo también. Es medio igual. Pero. Hacemos un idioma todo en náhuatl. Mira, tenemos a alguien que lo detestó. ¿En serio? No, mira, acabamos de descubrir. Mira, descubrimos que alguien tiene. Tripofobia. La caja. Fea, chica y mala. La caja. ¿Ves? Ella. En la primera temporada de este programa. Estaría ganando un premio. Exactamente. Pero como somos pobres y esto es Tripelos y es la temporada cero, entonces cero premio. En Sports Blonde, tripofobia. Listo. Exactamente. Somnifobia. ¿Cómo? Somnifobia. Miedo a ser sonámbulo. No. Somni. Pero por ahí bien, ¿no? Pero por ahí a no dormir. Algo de miedo. No. A dormir. Algo del sueño. Miedo a dormir. Boludo, pará. ¿No le saltó alguna vez el video? ¿Viste que hay sugerencias que por ahí no saltan a la mayoría? Se puso una guitita. El miedo a vivir, que lo tienen los japoneses más que nada. No. Hay miedo a vivir. Y no salen de su casa y como que están todo el tiempo. Por eso, de ahí, generalmente, el bosque de los suicidios en Japón es la gente que tiene ese mambo, boludo. No, terrible. Y es más, ¿se acuerdan de cómo se llama el youtuber Logan Paul? Sí, que graba un guacho ahí. La controversia que tiene el chabón, más allá de hacerle la contra a The Sidemen, donde está KSI. Y que lo cagó a palo, my weón. Y que lo fajó también KSI. El chabón grabó un jamoncito. Míralo. En ese bosque de Japón. Se hizo controversia. Un jamoncito. Pero bueno. Más tarde es lo que Yao Caberga, Yao Kahn, quiere emular y sabe que está en Latinoamérica y eso no, y no. No, porque el fiambre va a ser eso. No. Es como que si vos querés hacer lo que hacen los youtubers influencers de afuera, carta documento es donde arrancas. Claro, es tu punto cero. Sí. Y de ahí para arriba. No lo hagan. No. Bueno, sí, miedo a dormir. Algo que miedo no dormir. Tengo, pero ni en pedo. No, qué lindo que dormir, nene. No, yo tengo miedo a no despertarme a tiempo. Pero ¿Y a no despertarse? Por el tema de... No. ¿No? No despertarme a tiempo, despertarme tarde. Qué feo. También igual pero ya estás acostumbrado. Es un mambo eso. No. No. No me suele pasar tan seguido. Che, estas últimas semanas viene pasando, pero... ¿Ustedes son los orangutanes capaces de dormir
15 horas sí. sin despertador. Sí, 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 soy una morsa. Son unos hijos de remil puta, déjeme. Es un garrón. Déjeme. Pero no es a propósito, boludo. Pero macho, son. Duermo 15 horas, me levanto, almuerzo y me vuelvo a acostar sí, otras 8 horas. Son unos adolescentes de mierda, hijo. No, pero boludo, es involuntario, es tipo. Pero ¿cómo pueden, boludo? Ya está, boludo. ¿Qué carajo? Mirá, Sofi también, 15 y más. Chipper Blonde también. Sí. Chipper Stripper. Días enteros, dicen. Chipper Creeper. Chipper Creeper. Mirá, la coulrofobia. ¿Cómo? Coulrofobia, esta es rara el nombre. Coulrofobia. Es miedo el, al es frío. Miedo, es no. El, no, es el miedo a. A Walker Texas Ranger. No. Al Coulr. Que es no. una variedad de. En SQL, viste, si yo y empezó a explicar todo. Si yo no, te digo no. Horacio Pagani. ¿Qué? ¿Qué querés? Algo que le dijeron a Horacio Pagani. Yo me acuerdo que él decía gordo. Clown. Payaso. Payaso mediático. Mirá, es el miedo a los payasos. Ah, mirá que yo miro, bendita, pero tú estás zarpado en farándula. Para. No, lo vi el otro día en un mirá, what a clown. Pito. Para clown. Para sí. ¿Quién le tiene miedo al payasito? La hombrofobia. Yo no tengo miedo a los payasos y nunca lo tuve. Sí que me dan como cierta lástima en ciertas ocasiones. No, lástima a nadie, maestro. ¿Sí? Sí, sí. Pero ¿vieron el cuadro, el famoso cuadro, viste, que tenían las abuelas antes que se colgaban? El Pagliacci. Sí, ponele. Sí. Podemos hablar otro Pagliacci. Capítulo, adornos de mierda, ¿no? Pero estaba, viste, el famoso... por arriba, el famoso arlequín, las frutas de plástico, los platos colgados. Y entre ellos había un cuadro muy famoso de un perro y de un nene y de un payaso triste. Medio sí. tono sepia. Y estaba así. Te podía seguir con la mirada, a mí no me perturbaba, me daba lástima. Y cuando veía un payaso era como... Pobre tipo, ¿viste? Tiene que... Y tiene un... Generalmente, los tipos que laburan en el circo son multitalentosos, bro. Sí. Que en realidad le meten, tipo... Malabares, tocar 12 instrumentos a la vez. Hacen magia. Cuerpo, ¿viste? Todo eso. Pero bueno. Bueno, la... El bicho Gómez. Hombrofobia, que no es el miedo a los hombros. Porque es sin H. El miedo a los hombres. No, es sin H, capo. No importa. El hombrofobia. Miedo a la lechuga. Hombro y hombra se fueron a pescar. Es el miedo. Por hombro. Es el miedo a la lluvia. Malísimo. Ela. Ah, de umbra. Es el miedo incontrolable a mojarse con el agua de lluvia. Arre. Y medio que lo vemos, ¿o no? Esa gente que no se quiere mojar y empieza a ir más rápido. Y es como, papi, no, si va más rápido no va a parar la lluvia. No, pero te mojas menos. No sé. Te mojas menos. No sé. A Pepe. No sé, No sé. Otra más. Que esta capaz que la agarras por el nombre. La onfalofobia. Dale, decilo. Batido de coco, no. Esa es la mía. No. Cambia la onda de este día. Pedile un batuca a la negra María. Onfalofobia. No. Ay, María. Y las cosas fálicas. Esa. Ay, mire. Cómo tembló, ¿eh? Papo, no. Pepo, para mi papá. Onfalo. No. ¿Qué es un onfalo? ¿Qué onda? Es el miedo a ver o tocar su propio ombligo o el de los demás. Mira. Un saludito a conozco, quien sepa quién es, me está mirando, que le toco siempre el pupo. Conozco. El pupo Gómez. No. A mí me pasa al revés. Me encanta tocarle el pupo. Vos tenés entonces onfalofilia. Exactamente. Me encanta tocarle el pupo. Conozco a alguien que tiene pupitis. Pupitis. ¿Se acuerdan cuando por allá dentro de los 2000 y los 90 se decía mucho colitis? Sí. Hola, bro. Qué hermosa. Me estoy cagando. No. Tengo colitis. Sí. Y mi abuelo históricamente fue como abuelo. Yo le digo abuelo. Y el chabón decía: no, me ponga ahí el té con leche, no sé qué, no sé cuánto. Me va a agarrar cadera.
¿Viste? Y hasta el día de hoy es como el chabón de la cagadera. La cagadera. No, claro. No le des el mate así porque no, cagadera. Y es como... Cagadera, claro. Me estallo, boludo. Bueno, pero cagadera y... pero cagadera es tan sincera. Me está viviendo mi sobrino. Abrazo grande. ¿Cuántos años tiene tu sobrino? 2 y medio. 90. Porque... No. No, menos de medio. 12. Dos y algo. No, pero ¿cómo nos puede ver? ¿Cómo, qué tipo de cuenta de Twitch es esta? ¿Dónde se ha visto eso? Tenemos multifácil. Hilofobia. Hilofobia con H. Dale. Hilo. Decilo. Miedo a la costura, boludo. No. Miedo a la velocidad. No. Miedo a usar Twitter y usar más de un tweet, digamos. No. Nos está viendo Vito Corleone. Nos está boludeando, pero de una manera, este muchacho. Es el temor a los arbustos, los árboles y los bosques. Mirá. Arrex. Es muy buena. A registrarse. Hilofobia, pero. ¿Por qué? ¿Y por qué debe tener eso tétrico? ¿Viste cuando eran los especiales tiene de. Tiene una explicación acá. De Halloween también. ¿Viste que los árboles hojas y eran como que te atrapaban? Bueno, los árboles. El bosque de Mortal Kombat. Que tiene las almas en los árboles. Forest. Sí, mirá, boludo. Dice: se suele desarrollar en niños pequeños. El de los 100 acres. Ya que se vincula con el temor que presentan las películas sobre los bosques encantados en los que se pueden encontrar brujas o monstruos malvados. Para vos, profe, mirá, de primaria. Es esa. O sea, es basado en ficción. Claro, pero el miedo es real. Muy una falo. De las que menos entiendo. ¿Qué me pasa? Vos recorres edificio del centro. Y te vas a encontrar con que muchos caen en esta estupidez. Película que hay calabazas, hay árboles sin hojas. Triskaidecafobia. Es el miedo al número 13. Y hay muchos edificios en los que vos entras en el ascensor y no tenés piso 13. Tenés 11, 12, 14. Yo el 14 es el piso 13. Voy a un edificio, boludo. Es una voy a un edificio. ¡Qué ahí. Manga de imbécil! ¿Posta? Un saludito a Fran, si nos estás viendo, que el edificio de él no, como que lo tiene tapado. De verdad, es un brillito. Está como no sé cómo explicarte, como ploteado. No, no es un sticker, es el botón es así. 11, 12, brillito. Mirá si no le encontraré sentido que yo me puse de novio un día 13. Un martes 13 me puse de novio. Escuchá. No te cases ni te marques. Increíble. Hace poco vi el libro Versus de Di María. Di María dice que tiene dos números que odia: 13 y 17. Y... Pero es todo supersticioso. Pero porque todo suma 30 y es la camiseta de Messi. Y no sé qué onda. Di María lo odia a Messi. Sí. Mirá vos. Y no sé qué onda. Y ¿no es viste como que lo hizo llorar ayer? Creo que salieron campeones el 13 o hace 13 años estaba jugando al fútbol. Algo así. Y bueno, como que se cumplió ese número. Antilleta. Míralo. Pero bueno. Otra fobia. Y esta creo que es la más directa. La papafobia. Miedo al papa. Exactamente. Papero. Bueno, pero está justificado, boludo. Te distraes un toque y te mando tres dólares. También algunos expertos piensan que forma parte de la fobia a lo sagrado o a los santos. ¿No tiene una buena imagen a lo largo de los años el Papa como tal? No importa cuál. Es que la iglesia no tiene buena imagen. No lo veo como como algo despectivo, sino como... Como algo macabro. O sea, la cara del Papa siempre fue como satánica, chabón. Como siniestra, más que satánica. Sí. Fue siniestra. O sea, cada Papa que vos ves es como un Anthony Hopkins. Claro, siempre fue así. Acá me recuerdan que no me puse de novio un martes 13, fue un viernes 13. No. Ay, te tiraron la chimengüencha. Eso sí, el papa el anterior, Ratzinger, el que renunció. Sí. Era Palpatine, el canciller Palpatine. Y encima arquero. Era igual. Es la que dice... Arquero como Milei. Que sí, que decía... El santo padre Milei. El Diego, que decía encima arquero.
Encima arquero. No, pero un hombre muy hostil para ser papa, Ratzinger. No. Bueno, quedan dos. Y finiquitamos. La uranofobia. Uranofobia. Chica Mercurio. Los pibes se saben hasta el nombre de su audiencia. Alejandro de Aries. Te digo constelación, planeta, todo. Bueno, basta, va. Vení, vení. Reviví. Yo te invoco, Curibo. Dale, dale. ¿Qué es? ¿La urano? ¿A los planetas? Es el miedo al cielo. A la crema del Urano. Cielo. Es el temor al cielo y a la vida después de la muerte. Por Urano el mitólogo. Esta es una de las fobias más difíciles de tratar. Mira. Porque generalmente los tratamientos de las fobias es por interacción con el objeto que te genera esa fobia. Y tener que ir al espacio para tratar esta fobia. ¿Milei? Claro, y a veces no alcanza. Es como una especie de Chicken Little, ¿viste? Que se le caen los pedazos de cielo. Esa me hace flashear mucho cuando, ¿viste? Los hexágonos que están del cielo o de un ovni, podríamos decir. Eso me hace la realidad que se corrompe, ¿viste? Que decís, no, lo que era cielo ya no es. De Truman se Show. Empieza a caer. Y es un mambo claro, así. De Truman Show. Es un mambo, boludo. Bueno, había un mambo tipo como gente que tenía un trauma que estaba relacionado con The Truman Show, que no concebía la realidad que estaban viviendo como la realidad total. Querían salir de ahí y no. Matrix. Claro, corte. Pero se lo tomaban re en serio. Igual la de Matrix sí hizo que un par de personas. Le avivó un par de giles, o sea, sí. Les hizo recalcular el bocho. Sí. Y si te la tomás muy en serio. No se dieron cuenta. Che, sí, se dieron cuenta. Cerrá el tema. Está Julio. Me tomé el azul. Me perdí. Me tomé el azul. Perdón, me distraje. Se tomó el azul. Luqui. La última. Sí, por favor. Pitufo. Qué pit. Y esta es algo que nos puede afectar mucho si alguien lo tiene. A ver, la pogonofobia. Y no es el miedo a los pogos. Ni a saltar. Siento que la puedo sacar, pero pogo. Pero ya tiré una pista ahí que a nosotros nos afectaría si alguien lo tiene. El miedo a las transmisiones en vivo de altísima calidad. Esta fobia se descubrió en 1851. Ese día justo fui a comprar pan y me vinieron 2 kilos de figacita de oferta. Carlos, esta no me la vas a creer, vos. Y entonces... Hace referencia al miedo irracional que muchas personas sienten hacia las barbas. No. Especialmente hacia las más largas y pobladas. Tomá, hola Juan Carlos. No. Los que tienen ser. Esta fobia sienten miedo y náuseas cuando ven a alguien con vello facial. Alto mambo. No me puedo. No puedo redondear la persona, pero puedo decir con mucha seguridad que como que conocí gente que. Hasta con los pelos lo he padecido. Y de hecho también puede ser no mi fobia, sino como mi trauma de no quiero ir a piletas. Si no hay gente de confianza. Por más que yo trabaje el físico o no, no importa, como que me genero rechazo de mí mismo. Y porque hay gente que está, se pone en puta y dice, ay no, los pelos, qué asco. Y yo digo, la concha de tu madre. Pero si... vos, pero ¿Vos sos pelutudo? Sí, no, soy tripele. Sí, te entiendo. Pero me generaba como ese rechazo. Y había gente que reaccionaba así. Muy de también situación, me bajo de un auto la primera vez que pisaba Canning al lado de Seiza. Y lo primero que escucho es, no boluda, no voy a salir con ese chabón, encima tiene 500 seguidores, re poco. Arre. Con esa misma actitud relaciono ese comentario. Ay, los pelos, qué asco. Bueno, la... ¿Entendés? Como... Sí, o sea, guardate el comentario en el culo. No todos tenemos imbécil. Para hacernos la definitiva. O sea, no, capaz la vi, sí. El chetismo, qué asco. No se lo vas a decir. Uno nací facendo barra. No nací eligiendo querer ser peludo, loco. Corta, ¿entendés? Pero bueno.
Pero bueno, es lo que somos. Un poquito ahora y un poquito, en el boliche. Claro que sí. Gente, es lo que somos. Hermosísima de mi vida, ¿les ha gustado un poquitito este hermoso encuentro que tuvimos? Porque hubo un montón de comentarios, la verdad nos sentimos súper acompañados. Y Emma, ¿sabes qué? Le voy a dar una recompensa a la gente. Le voy a adelantar el tema del siguiente capítulo. La semana que viene. Es la contra de las fobias. Vamos a hablar de la fibia. No. De Activia. ¿Qué impacto tiene en el tránsito lento? No, mirá. Vamos a hablar de las filias. Filias. Sí, de las filias, loco. Y eso relaciona también lo sexual. Vamos a tocar un poco el tema sexual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Viste esas cosas? Esa gente que tiene gustos por los pies, ese fetiche, todo tipo de fetiches. Fetiche por los quesos. Los metiches. Y filias. Filias en general, loco. Gente que hemos visto en algún videito de Dross, gente que chupa timbres. Hay gente que chupa muñones. Hay gente. Sí. Hay gente que los muñones. Que le provoca placer ciertas cosas. Así que. Mira, estamos hablando de chupar timbres y muñones. Y Jeep el Blonde manda un corazón. Yo no quiero decir nada. Yo tampoco. Pero. Es raro. Estuvo re. Va a estar en el próximo episodio, seguramente. Seguramente va a estar en el próximo episodio tocando los timbres. No. Alentando a la selección. Pero bueno. Así que, gente, hermosísimo, la verdad, la interacción, nos sentimos muy acompañatres. La verdad que sí, es lindo cuando se copan así y hablan entre ustedes, con nosotros. Nos emocionamos como Messi, sí. ¿Querés? Cuando se arma... Esperé esto por mucho tiempo. Cuando se arma el ambiente de comedor, sí. ¿Viste? Tipo sí, de... sí, sí. Che, sí. No, sí, mirá. Ah, mirála. Picarona, le gusta tocar los timbres. No, es real. Mirá, acá, mirá, me hablan por el chat privado. Por el privado. A mí no me hablaron por el chat privado, pero me han tocado los timbres. Y me quisieron. Alguien a quien vos tenés ganas de entrevistar. Sí. ¿Quién? No lo voy a. ¿Lo vendo? Que tenés ganas. Sí. No sabemos si va a pasar, pero ¿quién? Miguelito. Sí. Dice que le tiene fobia a los garcas. No. Espera, si Miguel está viendo en este momento. Sí, Miguel. Sí. Que me diga que los garcas tienen una característica muy por arriba, que tienen la barba candado. Sí. ¿Qué opina, Miguel? ¿Vos ves a Verón de lejos? Sí. A la brujita Verón, y vos decís que es un garca. ¿Vos ves a Gustavo Sofovich, el hijo de Sofovich? Y ya decís, me va a cagar. El ratón me cagó. Sí. Yo lo veo de ese lado, loco. Sí. El cortecito de Diego, ¿viste? Ahí, cortecito cacá. Los brasileros. Vamos a aclarar. La selección de fútbol de Brasil, en algún momento, algún jugador le pinta, porque es como tradicional, hacerse la barba candado, porque bueno. Claro, Jesús. Y hay un jugador que siempre está ahí. Entonces, Lucas Paquetá, Kaká, Gabriel Jesús. Paquetá, Lucas. Mirá. Dice, sí, a lo de la barba candado y zapatos con hebillas. Zapatos con. ¡No! Ah, oh. Bueno, pero ahí podemos tirar todo a los pitucones, ¿no? Claro, bueno. ¡Mostaza! Hablando ahí. ¡Mirá, dale, Julio! Dale, nene. Te habla el Coco Basile. Escuchame, nene. Soltá el pie. Que Lionel Messi dice que el Coco le decía, soltá el pie, nene, soltá el pie. Che, bueno, ¿les parece si hablamos del próximo capítulo de las filias? Vamos a tratar un poco de lo sexual. Si a la gente le parece y hay buen recibimiento, podemos abocarlo a la sexual. No vamos a ser tan boca de jarro. Vamos a mantener la misma. Vamos a intentar. No, claro. Julio, ¿cuánto? Julio Concha. Claro. Y Ricardo Cuno. Los invitados. ¿Cómo olvidarnos de nuestros auspiciantes, que son principalmente Julio Concha y también Ricardo Cula? ¿Por qué? ¿Sodimac? ¿Viste Retinelli cuando hacen eso? Y, no, bueno. El juego Sodimar. De la... Y recuerden que es el anteúltimo episodio de esta temporada. Es el anteúltimo episodio, o sea, el que viene... Está rumbo en semi y ya el otro viernes es la final.
Contenido exclusivo, todo lo que adelantábamos. Vamos a jugar, vamos a aparecer más por Twitch, vamos a aparecer más por las redes. Pero primero vamos a darle un buen cierre, un buen cariñito a esta primer temporada, temporada cero. Gracias por acompañarnos. Chicos, ¿quieren aclarar alguna magia por el estilo? ¿Decirles algo a la people of the United States of America? Voy a aclarar una magia. Mirá, apareció un ente solar. Petón. Pedazo de petón. Mirá el ente solar que apareció ahí, boludo. Bru. Me olvidé lo que iba a decir. Está claro ahora. Está claro ahí. Que rompan los huevos en redes sociales, que spameen, que compartan, que difundan, porque mira, nunca pedimos. Si hoy estuvo bueno, sí, cuanta sí, más gente haya, mejor se va a poner, más interacción y capaz se generan amistades y cosas copadas. Así que rompan los huevos por las redes, porque no solo nos ayuda a nosotros, sino además, que lo hace más entretenido para ustedes. Hay más posibilidades, tenemos juegos planeados y cosas, pero tenemos que ser más gente. Vamos a hacerlo en algún momento, tarde o temprano, pero nada, si nos dan una mano, o sea, nosotros no somos nada sin ustedes, es la realidad. Mirá, yo no coincido. No, ¡Sorete! Apagaron el streaming, se iban a las piñas. Como en Crónica, ¿viste? Mauro, dígale. Mirá cómo me dejaste. Para de pegarme, boludo. Para de pegarme. Hermosa esa Crónica. Che, vieja, no, en serio, no pedimos un carajo. Pero si tenemos que pedir algo, es alguna que otra difusión a su manera. La verdad, interprételo, decodifíquenlo como quieran. Nos divertimos un montón. Somos gente que no suele expresarse tanto. Y encontramos acá un lindo lugarcito. Acá los pibes no son mucho de hablar. Y metiendo de fichas... Hoy mucha gente se enteró que estoy de novio, así que... ¿Estás de novio? Míralo. ¡Oh! No me la creyó. Saliste puto como la abuela. No, la de viernes 13, no me la creía. Peter, no, yo te la creo toda, papi. Hola. Pero, guacho, yo. Bruno. No, pero. No, es que nunca estuvo claro. Bueno, bien ahí, te felicitas. Bien ahí. Mientras no me dejen banda todos los viernes, papi, está todo bien. Yo estoy acá. Listo. Yo soy de acá. Listo. Téngalo en cuenta, clipen ahora. Así que, Alex, lo lamento, perdiste tu oportunidad. No, no, te imaginas. No, no. Y un saludito a un tal Guido Su, que me viene jodiendo por privado. Guido, no quiero salir más con vos, basta. Arriba el sábado, se toma palo para el sábado. No, gente, bueno, muchísimas gracias. Buenas gracias, muchas noches. Nos despedimos aquí con Bru Nordic de este lado. Ezequiel Gio. Y quien les habla con H, Hipertimesian. Para los amigos, hipertensión, cáguense un poco de risa, no chupen mucho, no toquen tantos culitos. Pero sáquense las ganas. Así que, gente, yo soy Lucas Castel. No, no. No. Esto es Nivel X. Y nos vemos el próximo martes. Con mucho más Supermatch. Supermatch. Ahora sí. Supermatch. Vamos. Pabu, bebu. Pabu, bebu. Bueno, cerrá esto, loco. Cerrá esta verga. Gracias, querido, cerrá esta verga. Gracias por seguirnos. Y a los que no nos estén siguiendo, síganos, que... Se vienen cosas nuevas. Se vienen cosas lindas. Queso por salud. Chao, gente. Nos vemos. Papo. Grito de guerra. La contraseña es... Wey, manca. Te dije que quería comprar las famosas empanadas de pito.